Luego de los reportes policiales de William Levy, hija en vivo en Chisme No Like, testigo asegurara que el cubano consume éxtasis. Pareciera que las aventuras del cubano le están pasando factura a Elizabeth Gutiérrez y que supuesta y alegadamente el galán le habría contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Aquí todos los detalles. Y en vivo, la mujer que fue víctima de los brutales golpes de Fofo Márquez, el Junior, despiadado y homofóbico, nos revela todo lo que vivió ese día en manos del tipejo. Además de que sabremos cómo va el caso y su vida dio un giro radical. El ex fififo de Wendy Guevara, Marlon Colmenares, de regreso al tubo. Después de que esta le quitara el patrocinio, el vividor tuvo que ponerse a chambear moviendo el bote encuerado. Aquí los detalles. Y la modelo con quien Peso Pluma supuestamente le habría sido infiel a Nicki Nicole, lo acompañó este fin de semana en Coachella y hasta presumió su encuentro con el cantante de corridos tumbados, dejando bien claro que ella no baila sola. Arranca la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No Like. ¡Comadritas hermosas y preciosas! ¿Cómo estás, mi querido Roba? Bienvenido a Chisme No Like. Gracias, yo feliz de estar contigo una semana más aquí, reemplazando al güero cabaretero que viene por ahí pronto. Así es, mis queridas comadres. Pues vamos a sentarnos, comadres, y vayan compartiendo porque tenemos harto chisme cachetón. Y comadres y compadritos, así como lo escucharon en los headliners, aquí les vamos a recordar una situación legal que tuvo William Levy con una menor de edad, y también donde supuestamente, según lo que se dice en esa demanda, le habría contagiado una enfermedad de transmisión sexual, porque hay rumores que supuestamente esto también el señor William Levy habría traído a su, pues no matrimonio, pero sí matrimonio, porque tantos años, 20 años viviendo en Amaciato, a su relación. Sí, sí, no, eso, olvídate, su esposa, aunque no quiso nunca ponerse el aro ahí, qué cosa que está raro, ¿no? Bueno, está hay raro, muchos hombres, no todo el mundo tiene el valor de decir voy y comprometerse. Pero ya, gracias a Dios, las leyes en este país, que es donde viven, en Miami, pues obviamente contemplan y tendría ella los derechos. Fíjense, comadres, que después de lo que dijo aquí el testigo, que fue muy fuerte, porque dijo claramente Carlos, el empresario que William Levy le habría dejado pues embarcado con los perfumes, que el hijo de William, como está en el reporte policial, no se fue con el padre porque lo quisiera. O bueno, obviamente lo dijo de esa manera, pero obviamente que su padre debe de tener amor por su padre, claro, que fue para cuidarle, porque después de que nos dijo aquí que según él había tenido información que, como dicen los reportes policiales, habría consumido William éxtasis, dijo claramente que el hijo se había quedado con él para cuidarle y, lo que me pareció súper grave a mí también, que le habría corrido William Levy de la casa. Wow. A Elizabeth Gutiérrez después de vivir 20 años en Amaciato. Qué fuerte. Y lo que tenemos el día eso de hoy. Fuerte, eso está fuerte. ¿Cómo es posible? Yo no puedo creer que un hombre, y teniendo una familia no tan por tantos años, sea capaz de hacer eso. Mira, ay, ella Dios mío, quiere, está, pero no le hagas caso. Intenso. Te digo por qué, si le haces caso. La tengo que ignorar, así que sí, ella me tengo que quedar ahí trancando. Sí, porque mira, si tú agarras el cosito ese que ella quiere volver, que se lo avientes, vuelve. Va a volver y ya no te va a dejar. Vuelve. Así la pobrecita se va a sentir ignorada. Sí, sí. ¿Quesadilla? Lo que mi pasa amor es que yo, compadre, yo llego acá al estudio. Y a mí me encantan los animales. Yo amo a los perros. Desde que soy niño tengo perros. Entonces yo llego y le doy sus cariños, le doy sus masajitos. Tú me entiendes, la trato con mucho amor. Entonces ella pues se queda, se prendida queda con ganas de ese más amor cariño. Y quiere seguir jugando. Sí, sí. Pero sí, mira, sí, ahí ya entendió ahí ella. Ahí entendió que la ignoré. Ajá, y ella ya empieza lo a jugar siento, solita. Lo siento que te ignoré. Que es que ¿saben qué pasa, comadres? Ustedes pueden pensar a lo mejor, ay, ¿qué te cuesta agarrar el juguetito y aventárselo? Comadres, tenemos enfrente tres cámaras.
Y ya ha pasado que se avienta ella con su fuerza de toro. Y le pega la cámara. Exactamente, nos da miedo que no las tumbe. Así que ahí disculparán ustedes. Sí. Me toca cruzar las piernas porque si no, olvídate. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido Robita, porque fíjense que tristemente, ¿se acuerdan que les habíamos informado el viernes que se nos había ido Lorena Velázquez? Y esto fue lo que sucedió durante el funeral. Logramos platicar también con el hijo y nos dijo a detalle cómo se habían dado los tristes últimos momentos. Adelante. Este fin de semana se llevaron a cabo los servicios fúnebres de la actriz Lorena Velázquez, recordada por sus películas al lado de El Santo, El Enmascarado de Plata. Su hijo, Eduardo Noboa, visiblemente afectado por la pérdida de su mamá, narró cómo fueron los últimos minutos de la actriz. De repente podía hablar, tenía adicción y de repente ya no alcanzaba el aire, por ejemplo. Lo nombraba a Constanza, ¿no? Lograba Liz. Ok. Y yo me metía en la situación, ella se salía de la situación, regresaba a la realidad y se volvía. Eso dice la muerte de los justos, ¿no? Ella se durmió y se quedó eternamente en ese estado. Su gran amiga Maribel Guardia fue a darle el último adiós. Y está al lado de Dios y ya le dije que me saludara a mi Julián y va a estar muy bien. Yo la disfruté mucho y todavía nos fue a ver a Laura y a mí cuando estuvimos en Lagunilla, mi barrio, y nos hablábamos por teléfono. La quise mucho, la voy a querer toda mi vida. Y aunque no me gusta ya venir a los velorios, porque ustedes ya saben por qué, era obligación para mí estar aquí y darle respetos a su vida, a la amistad que me regaló, a todos los consejos que me dio siempre y sobre todo a los momentos tan lindos que me hizo disfrutar a su lado. Ay, tristemente la vamos a extrañar, pero va a seguir compartiendo con nosotros en esos canales. Yo recuerdo que nosotros trabajábamos precisamente en Azteca, en uno de estos canales, donde te ponían... Ay, pero ya cambiaron la programación, sí, perdón. Donde te ponen las películas blanco y negro. Las clásicas. Exactamente, ahí me encantaba su verdadera belleza, comadritas, una belleza, pues no como ahorita, pues que ya no sabemos qué parte es cirugía o qué parte no. Belleza tan singular, porque era bonita, bonita, y también ya de grande, nunca perdió esa personalidad y esa belleza, y la vamos a extrañar, pero la vamos a recordar en esas películas emblemáticas del santo. Claro que sí, ahí está, ahí quedará para siempre. Ya hoy día estamos a un botón, en YouTube se ven, en Netflix, en todas partes ya se pueden ver estas películas y las recordaremos con mucho cariño siempre por su trabajo y su belleza. Así es, Robita. Oye, pero a ver, cuéntame qué pasó con Doña Florinda. Claro que sí, señoras y señores. Doña Florinda fue entrevistada por Chisme No Like y dice que no sabe absolutamente nada sobre esta serie que se está grabando, que se va a llamar Sin Querer Queriendo, que es de la vida, pues, y la historia de Chespirito y de estos personajes que fueron en El Chavo del Ocho, que fueron unos personajes memorables que todos crecimos con ellos. Entre ellos Mauricio Isla, va a estar ahí haciendo a Don Ramón. ¡Ay, qué padre! Va a estar haciendo a Don Ramón, vamos a ver qué tal. Yo creo que tiene por ahí, puede que le dé algo ahí. Bueno, ¿qué te parece si vemos primero la nota y ahorita comentamos todos los artistas que van a estar personificando a estos personajes emblemáticos? Listo, veamos esta nota. No soy ni tan morbosa ni tan curiosa. No tengo tiempo, hago muchas cosas, tengo una vida... muy ocupada y muy rica. Pero al final se dio la vida de su amor de su vida, de quien fuera el amor de su vida, señora. Y usted fue parte muy importante de esa historia. Tanto laboral como personal. ¿Quién fue la parte? ¿Usted? Ya lo sé. Pero pues, ¿qué más te puedo decir si a mí ni siquiera me han preguntado ni me han informado nada? Es que eso es lo que he dicho siempre. No puedo contestar nada porque no sé nada. Del aspecto legal... ¡Híjole! Cuando de pronto un abogado, quien sea, se pone a explicar algo, no sé, es un chorro largo. Y al final del asunto digo, muy bien. Ahora dime. Vamos, ¿un gol en contra o un gol a favor? Porque no entiendo nada. Pregúntenle al abogado, pero además él ha explicado muy bien todo eso.
A ver. ¿Qué tal? Oye, pero doña Florinda, digo, ya la conozco como doña Florinda. Pero se ve bien, la señora. ¿Qué edad tiene esa señora? Ay, no sé, a ver, búscame ahí en Google a ver qué edad tiene. Pero déjenme recordarles algo en lo que nos busca Lucerito la edad de doña Florinda. A ver, mi querido Robita, ella ya les ganó 75 años, nos están informando, pero ella ya le ganó al hijo de don Roberto. Te voy a decir en qué. Ponle que de esta serie la dejan fuera, pero ella registró los derechos de la vida de don Roberto Bolaños. Entonces, por lo tanto, ella también va a sacar su serie y ahí es donde le va a decir al hijo, a ver, tú no me querías compartir ni siquiera por haber sido la última mujer y de años de tu padre y del personaje que yo hacía en todos los personajes que le dio, no solamente en El Chavo de Doña Florinda, pero su venganza va a venir cuando cuenten una serie o en una película toda la vida, porque el hijo, por estar peleando por los personajes, descuidó esa parte y esos derechos los tiene doña Florinda. Pero vamos a recordar en esta serie, sin querer queriendo, a quienes vamos a ver de los famosos personificando a estas emblemáticas, pues, personajes que nos acompañaron en El Chavo. Mira, primero tenemos, a ver, pónganlo. Este es Pablo Cruz. Exactamente. Y para mi punto, idéntico. ¡Wow! Hay que recordar, chequen, dejen ahí la fotografía. ¡Wow! Se parece. ¿Te das cuenta cómo don Roberto estaba pues ya grandecito? Se le ven las arrugas cuando salía personificando a un niño. Sí, está más jovencito. Pero ¿sabes por qué? Porque él empezó con su persona, con los personajes y a tener chance en televisión, aunque desde muy joven empezó, pero a tener este programa con estos ya personajes. Ya estaba más grandecito. Ya tenía como 42 años. 40 y pico, sí, sí, sí. Por eso es que se le veía siempre pues sus arruguitas y eso. Claro. Luego, el siguiente personaje, ¿cuál es? A ver, doña Florinda, tenemos a Paulina Dávila. Paulina Dávila será doña Florinda. A ver, esa de es ella, no siento que se parezca mucho. Bueno, caracterizada quizás se parece. A ver, estoy un poco confundida, más. Lucerito, dime, esta foto que estamos viendo de doña Florinda personificada, ¿es ya la actriz personificada? Ah, no, yo quería ver las fotos de los sí, no, aquí no está, aquí Paulina no está, ver, personificada. Vamos a ver la otra fotografía. Pero bueno, seguro se va a ver bien. Kiko, mira, se parece. Está haciendo a Kiko, sí se parece en la nariz. Nada más inflaría los cachetitos. ¿Y este quién sería? Juan. Pues cachetes así. ¿Quién no inflaba esos cachetes así? Juan Lacan. A ver, vamos a ver. Pongan arroba que nos está haciendo aquí la personificación de los cachetes. A ver cómo. Era como así, era una cosa como así. No, Kiko. ¡Llamo! Me acuerdo, yo bueno. Creo que yo no necesito inflar los cachetes. Yo ahorita los traigo inflados, comadrita. Y vamos al otro personaje, por favor. Ay, Dios. A ver. Don Ramón. Don Ramón, a ver, don Ramón. ¿Este era ¿quién Mauricio va a ser? Islas? Mauricio ¿sí es? Ah, Islas. Miguel Isla, disculpen, comadre. Miguel, compadre, yo también. No, es que en la junta nos dijeron sí, Mauricio. Sí, yo sé, bueno, pero. En la junta nos dijeron Mauricio Islas. Ahí, atención, Mayrita. Miguel. Es Miguel. Por eso me estaba raro, decía Mauricio Isla, no se parece. Pues yo siento que sí se parece, mírale sí. La nariz, los ojitos, obviamente con el bigotazo, y vele cómo tiene la barba partida. Sí, sí, se parece. Y sí, sí se parece. A ver, la otra, mi amor, ponle. ¿Quién sigue? Ay, esa es Andrea Noli. Y esta se parece bastante. Sí, se te hace. Wow, buen casting. Sí, buen casting. Doña Clotilde, ay, Dios mío, todos hemos crecido con esto. ¿Sabes que el otro día estaba en casa y a veces mi esposa puso el show y mi hija viéndolo y se reía, mi hija se moría de la risa y yo la veía y yo, ay, Dios mío, qué alegría que vea este show que yo crecí con él y que se ría. Es que era tan increíble. Bueno, o sea, Dios mío. Oye, que Juan Lecanda, se equivocaron ahí en la pleca, es quien va a ser, a ver, ponlo a... Juan Lecanda es... Lecanda. Sí, Lecanda. Perdón, que le cambiamos el apellido. Y también estaría otra fotografía, a ver quién va a ser el profesor Jirafales o cuál es la que siga. A ver, ¿hay alguna otra fotografía que vayamos a poner? Ahí las tenemos. La Chilindrina, bueno, yo les digo, el profesor Jirafales va a ser Arturo Barba y la Chilindrina va a ser Karina Gidi. Así que, pues bueno, yo ya me muero por ver esta serie. Eso va a estar genial, Muy bien, muy bien. Pero ¿saben lo que me encantó, comadritas? Por eso yo insisto mucho que a nuestra diva, doña Silvia Pinal, hay que hacerle los homenajes en vida. A mí algo que me fascinó, que Televisa tuvo la súper buena idea, que le hizo en vida a Chespirito, a don Roberto,
le hizo su homenaje en vida, claro, que estuvo padrísimo, todos llegaron ahí. Fue algo que pasaron en televisión abierta y todo el mundo lo estábamos viendo y veíamos su emoción. Y veíamos su lucidez, ¿sí? Y qué padre que en vida se les reconozca. Claro, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y se lo merece eso. Ese era un genio. Ese es el clásico genio mexicano. Cantinflas y él, digo, hay muchos más. Pero esos son en esa categoría. Exacto. Maravilloso. Tienes toda la razón. Yo creo que después de Cantinflas sería Chespirito. Sí, sí. Oigan, pero déjenme contarles algo, comadritas. Estoy súper emocionada porque nuestro programa Chisme No Light ya lo puedes encontrar en todas las plataformas. Fíjate, mi querido Robita, que por medio de Pitaya estamos llegando a Spotify, a Amazon, Apple Podcast. Me encanta. Toda la plataforma que a usted se le ocurra, si usted no puede estar viendo porque está en el lugar de trabajo o lo quiere poner en su lugar de trabajo para que mientras que están ahí trabajando, si trabajas en una tienda, en un supermercado, la gente se esté informando del chisme cachetón, es el momento de buscar también en nuestras plataformas a Chisme, en estas plataformas, perdón, a Chisme No Light, el podcast. Ahí está. Fíjate, precisamente, abran la cámara. Ese anuncio que ves detrás de ti, mi amor, que ese dice Chisme No Like, el podcast, ajá, es precisamente de nuestro... Ay, no se ve. Ah, mira, ahí se ve. Ahí está el lightroom. Ahí está. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido Robita. Seguimos. Porque Marco Valdés, el defensor de la familia, a mí me encanta Marco, porque aparte de que es como Carmelita Salinas, que de todo opina, es el defensor oficial de Verónica Castro y Cristian Castro. Y esto es lo que dice de su medio hermano, que por cierto, durante la adolescencia y durante la niñez, nunca, nunca convivieron. Ahora que ya están grandecitos todos, habrá convivio, porque ¿cómo los defiende? Vea lo que nos dice ahora de Cristian. ¿Cómo viviste toda esta parte de Mariela, el truene con Cristian? Luego salió esta trans Kim a decir que había estado últimamente con Cristian. ¿Cómo te vivió esta parte? Pero es cierto. Mi hermano es un lindo. Al único que no nos gusta los Valdés, que claro que es, no es, a lo mejor no o sea, les gusta que los estén empujando, ponte esto, quítate esto, párate aquí, no hagas esto, no, ¿les gusta eso? Ya no lo dijo mamá, ¿no? Ya algún día nos regañó mamá, ya algún día nos regañó. Ya. Lo jalaba tanto, lo presionaba tanto que mi hermano dijo, se muere ya. O sea, una mujer muy controladora. Posesiva, controladora. Y yo no digo que sea mala, lo que pasa es que no nos gusta sentirnos atrapados. A lo mejor le encantaba la chamaca, pero él no le gusta sentirse atrapado y dijo, ahí muere. Ay, ternurita, ¿qué les parece a ustedes? A ver, díganmelo, sinceramente, ¿a ti qué te parece si no convivió con Cristian Castro cuando era niño? No convivió tampoco en la adolescencia. Ahorita que lo anda siempre defendiendo, ¿es porque ya tienen algún tipo de convenio, de convivencia, de porque relación no se ha visto? ¿O lo hace por prensa? Eso es una buena pregunta. Puede ser las dos cosas. Yo creo que cuando uno va creciendo con los años, ¿viste? Uh-huh. Por lo general uno va madurando y va aprendiendo y va buscando sanar heridas que quedaron abiertas, uh-huh, o cosas que están inconclusas en la vida. Y me parece bien que un hermano esté defendiendo a su hermano. Lo que me parece extraño es que no, pues que no quiere, que dice que no quiere que esté estar amarrado, pero Dios mío, ¿cómo que amarrado? O sea, entonces, no sé qué decirte. La estabilidad, ¿dónde está la estabilidad? No tiene estabilidad el hombre. Bueno, no ha tenido pero estabilidad. Todos modos, a mí me encanta que tengan ellos pues como familia, que son tan controversiales, sobre todo Cristian, porque ya ven que la Vero pues no es así. Ella pues nada más se trata, ni siquiera ya se defiende de todas las cosas que se dicen y que ha sacado Yolanda de ella. Pero aquí la situación es que a mí se me hace muy buen detalle y puntacho que siempre los esté defendiendo. Así claro que sí. ¿Usted qué opina? ¿Por qué no hacemos una encuesta con Jerry? Jerry, ayúdanos. A ver. Haz una pregunta si a usted le... No, más bien, no que si les gusta, porque yo creo que a todos nos gusta. Más bien, si no convivió Marco en la adolescencia y en la infancia, no hay fotos, con Cristian Castro, ¿qué opina de que siempre lo esté defendiendo? ¿Lo hace? La pregunta es, ¿lo hace por publicidad? Uno. Dos, ¿lo hace por cariño aunque no hubo convivio?
Esas serían las preguntas, mi querido Jerry, para que hagamos una encuesta y en cuanto la tengan, la encuesta nos dejan saber. Vamos a hacer la encuesta, pero vamos a hacerlo a las comadres, ay, saludarlos sí. Y a los compadres que bueno, están con nosotros el día de en hoy. Lo que saludan a, en lo que empiezas a leer, a ver a quién vamos a saludar, déjenme decirles que el aviso te avisa que ya salió la revista Comadres, que es la mejor del sur de California. Se distribuye en todas las licorerías, supermercados y lugares donde de alguna manera hay latinos y nosotros estamos escribiendo las mejores bombas del chisme cachetón en el aviso. Así que el aviso te avisa que la revista ya la puedes tener completamente gratis. Bueno, pero así vamos a ver. Está el aviso. Bueno, por aquí nos están escribiendo de muchas partes. Un beso, Vanessa Hernández. Por Erika aquí. Ortega dice, número 3, me da lo mismo. está pidiendo que también le pongamos eso. Y luego Blanquita Reséndiz dice, vamos, roba, corazones, salúdame, chico guapo. Ahí está, besos, besos también. Bye, die, que dice aquí, está desde Alemania con nosotros. Imagínate, en Alemania, en el otro César lado de la tierra. Gaitán dice, roba y Elisa hacen un excelente dúo. Gracias, corazón. Y me luego, encanta. ¿Quién más está por aquí? Vamos soy a ver. Dice, besitos para la bella Miss Quesadilla Garza. Dios me la bendiga siempre. Amé, soy de, ¿qué es de Di? Mari dice, de Nueva York. Selene Garfias. Y un luego, beso. También, saluda. Pero dinos qué es lo que dice. Dice, salúdame, Robita. Ah, ok. Yo te envío luego, un beso. Suni Blanco dice, la sangre pesada más que el agua, además de los años que uno tiene, más experiencia. No sé a quién se refiere. Y luego dice Jessica Pineda, saludos desde Fort Worth en Florida. No sé si lo pronuncié bien. Florida, sí, a sí. A ver, ¿cómo lo pronuncié? Suni Fort Worth, dice. No, ¿qué dice? Aquí dice, mira, aquí dice Fort Fort Mewers, 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 Fort Mewers o Fort Myers, no entendí. Hay gente de Florida, mira, aquí está Suni Blanco, también dice que está activa desde Florida. Suni, saludos desde el estudio de Chisme No Like. Mira, aquí está The Best TikToks y dice, hablen también de la relación abierta que tenía William Levy con Elizabeth. A ver, nosotros en este programa, antes de que estallara todo este escándalo, siempre estábamos diciendo que consensuadamente era lo que se sabía, tenían una relación abierta. Pero en el informe policiaco se ve claramente esta relación. ¿Por qué? Porque en algún momento está William con una mujer en la casa que compartía con Elizabeth, que es cuando dicen en el informe policiaco que llega la hija y que éste la empuja por no permitirle entrar que viera que estaba con una mujer que no era su mamá. Pero también dicen en el informe policiaco que él vio por las cámaras de seguridad que Elizabeth estaba con un hombre en la casa y que se puso muy celoso. ¿Qué es lo que sucede, mi querido Javier? No podemos saber si esto realmente, ellos no lo van a decir, no creo que lo vayan a decir. Saben que tenía, nos dábamos permiso de tener una relación abierta. Digo, las pruebas, cuando menos la primera, se ve que así fue y eso es lo que se había hablado durante años, que así era el tipo de arreglo que tenían. Yo no creo que salgan a ellos a aceptar esa situación. Yo no creo, yo no creo. Y sobre todo por sus hijos, porque los hijos son los que importan aquí más que nada. Son esos hijos que están creciendo con estas historias, con estos problemas públicos que están saliendo a flote, ¿no? Yo creo que de hecho, la entrevista que ella dio en Hola, que yo la vi también, uh-huh. Ella, fíjate que se mantiene muy parca. Se mantiene como que dice, pero no dice. Como que quiere decir algo, pero lo da a entender, pero obviamente por sus hijos, y él también dio declaraciones que no quiere hablar mal de ella, tú sabes, etcétera. Pero mira, Robito, esto que acabas de decir es bien importante, que se mantiene muy parca. ¿Qué pasa con Elizabeth? ¿Sí? ¿Por qué, aunque ahorita toda la gente la está apoyando a ella, yo no siento que tanto le estén apoyando? Están reprobando la relación en la que se metió. Y están apuntando y le está yendo muy mal en su popularidad a William. Pero creo que todos entendemos cómo es Elizabeth. Una mujer, ahora sí que pégame, pero donde no se me note por no moverme de ti, por estar contigo. Yo creo que por eso es que tú la notaste en esa entrevista, como yo también la noté súper parca, como tú dices, que no quiere contar y no quiere decir abiertamente. Y esto, yo creo que si ella se comunicara con la verdad, tendría más simpatía. Y para mí, ¿cuál es la verdad?
durante alguna entrevista decir en la cámara, ¿saben qué? Sí, yo me equivoqué. Di todo por amor. Sí, teníamos una relación abierta. Sí, yo le permitía estas cosas. Por ejemplo, en la entrevista ella dice, yo no le... Habla en algún momento de que ella, todo lo que la gente hablaba de su relación y que él le ponía los cuernos, ella dijo, yo no me importaba lo que los medios o lo que la gente dijera. Primer mentira. Claro. Aquí les comprobamos que cada vez que salía algo o alguna de las mujeres de William, ella siempre escribía Publicaba algo, ponía algo públicamente en sus redes donde dejaba sociales, saber su incomodidad. Le importaba. Entonces yo creo que ella, aunque ahorita se está viendo beneficiada porque toda la gente estamos reprobando lo que hizo William, más no, cuando menos yo, simpatizando la manera que ella se condujo durante esta relación y ahorita mismo en la desgracia se está comportando porque no habla abiertamente. No, y lo más loco es que ella sigue dejando esta puerta abierta. Ojo, nosotros no estamos ahí metidos, nosotros no somos ninguno de ellos dos. Uno, no, como dicen en Puerto Rico, uno no sabe lo que está en el caldero, nada más que el que lo está meneando, que huele allá adentro, ¿viste? Hay cosas obviamente privadas que nunca conoceremos, pero ella sigue dejando esa puerta abierta, no matter what, no matter lo que él haya hecho. Ahí está ella, ciega de amor. ¿Qué podemos hacer? El amor es extraño y descontrolado, como pues dicen. Pues vas con Dana Paola. Bueno, seguimos. Perdón, ya no es Dana Paola, ¿verdad? Abre Paola. No, es Dana nada más. No le gusta el Paola. Bueno, señoras y señores, la actriz y cantante Dana Paola habla de que le faltó mucho amor durante su niñez en este video. Vamos a ver qué nos dice referente a esto. Esto es tener valor hablar de este tipo de cosas para que pueda ayudar a otras personas. Necesitamos amor, mucho amor en nuestras vidas. Vean esta nota. Que fue mi niñez en muchas cosas, que hubo cosas buenas, maravillosas, pero otras muy, muy heavy. Fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve muy enfocada en mi trabajo. Entonces, algo con lo que crecí hasta el día de hoy fue con esta obsesión por trabajar y por no parar. Entonces, llegó un punto como de cansancio, introspección, etcétera, en donde yo dije, primero, ¿por qué me llamo Ana Paola? No me gusta cómo me llamo. Y eso fue como, wow. Y fue como de, nunca me gustaba mi segundo nombre, lloraba y yo decía, es que entonces he vivido a través de un personaje que me crearon, como todo este pedo de, oh my God, who I am. Y dije, ok, llega el momento en el que I'm just, le dije, creo que soy una niña, o sea, que como muchas child stars han estado, le ponía el ejemplo, ¿no? A Miley, Demi, Selena, hay muchos traumas. Y entonces yo empecé a tomar terapia y darme cuenta que había cosas tanto buenas como malas. Y dije, qué mejor manera de saber que este proceso oscuro que estoy viviendo tiene que ver mucho con mi niñez. Entonces estoy básicamente haciendo las paces y aparte estoy creando dentro de mi oscuridad algo muy luminoso, que son canciones. Y es un concepto, un disco, pues hay que ponerle Child Star. Yo creo que toda mi vida me ha llevado a crear este álbum. Es un proyecto que me ha costado lágrimas, trasnochadas, días buenos, malos, me dieron nódulos en las cuerdas vocales, lo fucked up que fue mi niñez en muchas cosas, que hubo cosas buenas, maravillosas, pero otras muy, muy heavy, una niña muy solitaria. A ver, ella es de las pocas niñas artistas, como hemos visto tantas Miley Cyrus en el canal de Disney, que logran levantar su carrera cuando crecen. Ahora, ella está tratando ahorita y está regalando cosas, pues al compartir su experiencia, pero hay que recordar que ella se mantuvo justamente como estamos criticando a Elizabeth Gutiérrez, súper hermética, cuando la golpiza y el paparazzi que aquí les pasamos de ese tiempo, cuando Eleazar Gómez se la puso a ella acomodado. Esas son las situaciones de las cosas que tratan de callar por vergüenza. Una persona famosa no hace conciencia que las experiencias vividas y superadas, porque yo siento que ya lo tiene, entre comillas, superado, porque su carrera profesional, Robita, la ha sacado y la ha llevado adelante. Sí, sí, como no ha tenido mucho éxito. Entonces, precisamente ahorita les vamos a presentar otra niña, también niña prodigio, niña artista de chiquita, en este caso, Daniela Luján, quien no la va a recordar con Luz Clarita. Claro, Luz Clarita. Ay, Dios. Bueno, déjenme decirles que ella, hay que recordar que en algún momento del 2022 estuvo pensando hasta quitarse
lo más preciado que es su vida. Y fíjense cómo ella dice que ya está dada de alta de esta situación. Adelante. Toma una temática muy fuerte que es el suicidio. ¿Alguna vez tú tuviste también una situación así? ¿Qué le dirías a las personas, a las chicas que en este momento pasan por momentos difíciles y tienen pensado esta situación? Que busquen ayuda, que lo platiquen. Creo que muchas veces cuando uno está en esa situación crees que nadie te va a entender o que lo pueden ver con morbo, que no está padre. Entonces platíquenlo con gente que tengan confianza, busquen ayuda profesional. Y eso, creo que eso es lo más importante, tener un círculo de apoyo confiable y si no lo tienes, buscar ayuda profesional. ¿Tú pudiste superar positivamente este estado de ánimo? Sí, estoy dada de alta. ¿Qué le dirías a las personas que siguen siendo hates, que siguen tirando, haciendo ciberacoso en las redes, que también se puede provocar también la situación, ¿no? Es que creo que ahí también es de mucho fondo, ¿no? O sea, también hay historias muy complicadas y que no tienen las herramientas suficientes para superarlo. Lo más fácil es justo compartir su mierda, ¿no? Entonces, pues creo que si cada quien se hace responsable de sus problemas y de sus cosas de una manera adulta, creo que podemos también hacer un mundo mejor. Bueno, muchas felicidades, Danielita, que estás hablando al respecto. Fíjense, comadres, que es tan importante, y lo digo para las comadritas que todavía pues tienen el regalo de tener angelitos en la casa, me refiero a los niños. ¿Sabías tú, mi querido Robita, que toda tu historia, toda tu vida, cómo te vas a estar comportando, tu personalidad se forma dependiendo de lo que vivas? Porque no solamente es la parte genética. Digo, si tú ya traes en los genes, por ejemplo, ser propenso a tener desorden bipolar, por dar un ejemplo, ¿no? Eso también influye, importa, pero también el medio ambiente donde te desarrolles y las cosas que te pasen. Sepan ustedes, Robita, que yo me quedé súper sorprendida ahora que fui a un retiro espiritual. Estos días que no estuve. Sí, estuviste allá, estuve también, pues tratando de hacerlo de ERSA, pero también en este retiro espiritual, y me quedé sorprendida cuando al ponerme yo a escribir, me dicen los profesionales, y lo pude ver yo en papel, que yo soy la que soy ahorita por lo que viví en cuanto nací hasta los 12 años. Esa primera década, 12 años, un poco más. Es lo que nos, en gran parte, ¿no?, nos define de cómo vamos a hacer. Wow. Y fíjate que yo, por ejemplo, ahora veo cómo yo, cuando tuve a mis hijas, o ustedes, comadritas, si tienen bebés, atención. Si yo hubiese tenido esa información de lo importante que es esa etapa, yo sí creo que cuando menos con mis hijas hubiera hecho lo posible porque vivieran cosas diferentes. Por lo importante que es ese momento. Sí o no, comadres, algunas en Centroamérica y en México les dejan el cuidado. Y digo les dejan porque yo, aunque tuve mucha gente que me ayudaba en casa, pero yo siempre traté que mis hijas tuvieran la atención mía. Claro. No la atención de lo que siempre hacemos, se lo dejamos al asistente de casa que críen a nuestros hijos. Es así. Cuando esa asistente la va a criar a nuestros niños con sus experiencias y con su historia de vida, no así con es, la así nuestra. Es. Así es, bueno, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a veces puede ser complicado, Lisa. El mundo va tan ligero, es tan demandante, requiere que estemos enfocados, digamos, en cosas como el trabajo, en otras responsabilidades que a veces nos hacen estar un poco ocupados, y mucha gente depende también de tener esa ayuda. Pero tienes toda la razón. Yo creo que el deber de uno como ser humano, como padre, como madre, es tratar de estar pendiente de tu hijo lo más posible. No es decir, no, ya ahí tiene la criada, lo está cuidando, o la nana, la asistente. Ah, está bien cuidado. No, la realidad del caso es que debemos ser nosotros los que estemos ahí lo más posible con ellos. Bueno, pues déjenme decirles, comadritas, que si tú conoces a alguien o estás viendo este programa y en algún momento te has sentido como se sintió Daniela Luján, al final de este programa, en la descripción, vamos a dejar un link
donde tú puedes pedir ayuda. Claro, y me gustaría de aquí brincarnos, a ver, atención cabina, que nos fuéramos a lo de esta Belinda, que es la B8. ¿Por qué? Porque es otra niña que también de las pocas, como Dana, ya no le gusta que le digan Dana Paola, que triunfó pues siendo pequeñita y que ahorita, aunque nada más no sepamos la canción del sapito, de alguna manera ha triunfado. Y fíjense bien, está trabajando ahora, porque así es Belinda, con Natanael Cano. Digo, no tiene la altura de Peso Pluma, pero sí en Estados Unidos y en México, y él es precursor de esta corriente. Y esto que vamos a escuchar, vean cómo Natanael, siendo jovencito, mucho más joven que Belinda, cómo se dirige a Belinda como si fuese Belinda un aprendiz, y que lo es de este movimiento. Me llamó muchísimo la atención. Adelante. ¿Pero te gusta? ¿Ese tiempo está ahí? ¿Es diferente? ¿O quieres? A mí sí me gusta. Que te siga a mí tu sí voz. Me gusta. No puedo seguir siendo el rey. ¡Casi! La primera está increíble. Porque casi, ahí ya está casi, Nata. O sea, no, prefiero. En el caso, tú estás muy bien, niña. Tú hiciste lo mejor que pudiste haber hecho. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Sí se dieron cuenta cómo le dijo? Aquí nada más se escuchó una vez, pero le dijo muy bien, niña. Entonces, sí, sí. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta. Cómo la trata, como a ver, niña, digo, cuando es una señora de 33 años. ¿Me puedes decir cuántos años tiene Natanael, por favor, Lucero? Natanael es más joven que ella. Ah, mucho más pero joven, mucho más, pero... Debe tener 24 años por ahí. Pero 23. Él la está tratando como una aprendiz, digo, que se está montando en esto. Obviamente, toda la fama que le tiene, que tiene Belinda, que, a ver, él tiene 23 años, casi le calculas. Que aunque él se da cuenta, obviamente, y la está aceptando por ser Belinda, porque tiene un nombre, pues obviamente yo siento como que Natanael está viendo como, a ver, yo te estoy enseñando cómo va este movimiento al que te estás tratando de sumar. O a lo mejor también la quiere hacer sentir bien, la quiere hacer sentir joven, a lo mejor le gusta Belinda. Ah, sí, sí. Dice, ay, niña, para hacerla sentir jovencita. Ahora, todo búsqueme depende, ¿no?, el nombre de la joven, por favor, mi querida Lucerito, de la novia, acompañante o pareja de Natanael Cano, porque, mi querida, estarías en un serio problema. ¿Por qué decimos esto? Belinda, cada persona con la que trabaja trata de tener una como un poder de seducción sobre los hombres. Nosotros lo vivimos con nuestro productor cuando nos lo privó de su libertad y no lo dejó salir del camerino. Sepan ustedes, pidiéndole pues que borráramos todos los videos que teníamos de ella, y sepan ustedes que le dijo y le trató de coquetear. En algún momento este joven estuvo un poco confundido, porque como ella le hizo los ojitos y le hizo así, entonces a la novia de Natanael Cano, que ¿cómo se llama, perdón? Brinton Maya. Brinton Maya. Ojo, tienes que estar alerta, porque si anda tu pareja muy cerca de Belinda, si es cuestión de tener cuidado, la neta. Ay, Dios. Digo, los hombres deciden, están de acuerdo, pero lo que hemos visto de Belinda y lo que nos consta, aguas, ¿no? Pero, mi querido, vamos con Rafael Herrerías, este empresario, amigo de Luis Miguel, porque está hablando ahora sobre la supuesta depresión que están viviendo los chicos. Adelante. Ya ve que se había comentado en la polémica que los hijos de Luis Miguel podrían estar atravesando una fuerte depresión. No, yo creo que están bien. Yo digo, Michelle está extraordinariamente bien. Y los hijos de Araceli, pues bien, la mamá ha estado pegada a ellas toda la vida. Entonces, pues ya están creciendo, ya están adolescentes. Entonces, pues están bien, ¿no? Araceli ha sido una buena madre, ha sabido estar presente. Extraordinariamente buena. Los ha hecho crecer desde que nació. ¿Usted sí estaría en posición de negar que los hijos de Luis Miguel estén atravesando una depresión? Totalmente. Totalmente. ¿Paloma estaría dispuesta también a convivir con los niños, esta parte también de alguna manera materna? Claro que sí, él ha convivido con los hijos de Paloma, entonces no tiene por qué ella no convivir con los de él. ¿Y usted cree que Araceli lo permitiría? Eso sí no te lo sé decir, no. Pregúntale a Araceli. ¿Usted sabe si Luis Miguel se está protegiendo
protegiendo. Ya ve que ahora en redes sociales salió esta noticia sobre un supuesto fuerte trabajo de santería contra Luis Miguel. ¿Usted sabe si él ya se está protegiendo sobre esto? No, eso sí no te lo sé decir, no hemos hablado de eso. ¿No? ¿Él es supersticioso? Pues es, le gusta el juego, yo soy, digo, no a que pasen las cosas que usted dice, pero no... No se lo podría contestar. Protegerse con un listoncito rojo nunca está de más, ¿verdad? Pues no lo sé, yo no lo haría nunca. ¿Usted cree que Araceli sería capaz de hacerle brujería a Luis Miguel? No creo que es capaz de mujer de ser. A ver, varios puntos aquí. Primeramente, acaba de aceptar, no lo repitieron dos veces, pero él acaba de aceptar que efectivamente los hijos de Luis Miguel están en una depresión. Esto es muy serio, digo, todos sabemos que nuestros adolescentes siempre pasan por etapas, pero ya que este amigo de Luis Miguel lo esté hablando públicamente, digo, a mí me parece algo serio. Ahora, Araceli ha sido muy inteligente, porque Araceli cuando estuvo con Luis Miguel, no debemos de dejar de quitarle el mérito que fue ella quien acercó a Luis Miguel con su hija, Michelle Salas. Ahora, ¿por qué ahorita no está acercando a sus hijos con Luis Miguel? Todos vimos que se arregló esta situación del dinero que no se había pagado. ¿Por qué? Pues porque Luis Miguel se estaba presentando en México. De alguna manera yo siento que tenía que acallar toda esa situación para no tener problemas legales y poderse seguir presentando por la República Mexicana. Ahora, Araceli, tan inteligente como ha sido, ¿cuál es el motivo, mi querido Robita, por el cual ahora no está permitiendo que sus hijos tengan convivencia con Luis Miguel y con la nueva mujer Paloma? ¿Será, mi querido Robita, que ella está molesta porque Paloma era su comadre y se quedó con el compadre? Obvio, definitivamente, ¿no? Tiene que existir algún tipo de heart feeling, como dicen, dolor en ese corazón, porque si era su amiga y ahora está con su... con el su padre. Macho, pues, y con el padre de sus hijos, pues definitivamente que sí. Obviamente, ahora, y encima a lo mejor, oye, dice, espérate, este señor cambia, tú sabes, cambia de dama como de calzoncillos, entonces pero, pues no quiero que esté con todas estas. Sí, ¿qué estabilidad muchas, es esa? Yo creo ahí sí difiero, te voy a decir por qué, mi querido Robita, porque él ha tenido muchas mujeres, pero las mujeres con las que, cuando menos las que son oficiales y son de 2 años, 3 años, o sea, entre comillas, mantiene relaciones un poco largas. Pero, digo, aparte de lo fuerte que está viviendo Araceli, ¿no? De que la comadre se quedó con el compadre. ¿Sí? ¿No wow. será que Araceli, con lo inteligente que es, piensa que no le va a aportar Luis Miguel ni su vida en este momento en la adolescencia de los niños? Porque a lo mejor les hubiera aportado muchísimo durante la niñez sentir esa seguridad de una figura paterna de, que, pues, que en este caso la llevó su padre, que en paz descanse, y su hermano. ¿No será esa parte que... porque ella fue inteligente, ¿en qué sentido? Ella pudo haber dicho, Luis Miguel nada más para mi hijo. No, ve y llévate con tu hija. Porque sintió a lo mejor que en ese momento Luis Miguel le podría dar algo bueno a Michelle, ¿no? Y no será que ella ahorita dice, no lo vio de niños, ahorita que están adolescentes, no me les va a aportar nada positivo. Mira, la realidad del caso es que ese padre debe estar presente todo el tiempo, desde su niñez y su adolescencia, y si él en este momento es que él quiere y se siente, digamos, listo o tuvo un llamado divino para hacerse cargo de sus hijos por fin y compartir con sus hijos, me parece bien. Nunca es tarde si la intención es genuina. Los niños necesitan un padre, sea Luis Miguel, sea Perenganito, los Parlotes, el que sea. Los padres tienen que estar ahí porque la realidad del caso es que esa imagen no está en ellos. ¿Dónde está esa imagen paterna? ¿Ella tiene ahora un padre para ellos? Pues aunque ponga al hermano y en su momento al padre cuando estaba en vida, no es lo mismo. Pero bueno, yo apelo a que ella siempre ha sido muy inteligente en el sentido, porque mira, como muchas otras novias que no han empujado a Luis Miguel a que tenga una vida familiar con los hermanos, no solamente con los hijos, con los hermanos, hay que recordar el distanciamiento que tiene con su hermano de Guadalajara. Ella siempre fue con ese tipo de ver pues lo bueno no solamente para Luis Miguel, también en su relación pública. Y pues
Yo siento que por ahí debe de haber algo. Pero, comadritas, les voy a pedir que sigan compartiendo, Robita. Vamos a saludar, estamos súper bien de número. ¿Quiénes están por aquí? Sí, pero mira, primero vamos a pedirles que sigan compartiendo. Te voy a decir por qué. Y luego saludamos y luego vamos con Ecológica. Te voy a decir por qué, mi querido Robita. Porque más adelante, comadres, en este programa, tú vas a escuchar, porque a mucha gente se le está olvidando, esa acusación que tuvo William Levy, comadre, con una menor de edad, que fue demandado, así como ustedes lo escuchan, demandado, porque supuesta y alegadamente le habría contagiado una enfermedad supuestamente de transmisión sexual. Se dice y hay rumores que lo mismo hizo con Elizabeth Gutiérrez. Todo esto usted lo va a ver aquí en el programa, así que sigan compartiendo, mis comadres hermosas. Claro que sí. Pero vamos a los saludos, mi Robita. ¿A quién tienes? Vamos a saludar. ¿Quiénes están por aquí? ¿Quiénes están por aquí? Vicky Martínez dice bomba. Y también Pilarcita Danuts dice William tuvo acusaciones con menor de edad. Pregunta sí. Y ahorita les vamos a presentar de 17 años, comadre. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Dina Chávez. Muy guapos, chicos. Gracias, Dina. Cariño desde Holanda, Natalia. Natalia Blaze. Patricia Valderas dice que ya tiene su crema jíbara con el autógrafo. ¡Eso! Y también está con nosotros aquí Silvia de la Rosa y dice, siempre los veo desde México. Gracias. Alicia Chávez dice, milagro que no se ha caído el app a William Levy. ¡Qué asco! Dice que no se ha caído el app, el PP. ¿Qué quiere decir? Yo no sé. ¿Qué quiere decir PP? Yo no sé. ¿El pelo? No sé. El pene, yo creo, ¿verdad? Yo creo. Bueno, digo, hace sentido. Aquí está CDS Christy 2008. Dice, saludos a Roba y Elisa. Que venga más chisme. Ok, comadrita, ahorita te lo soltamos. Por ahí, lo que viene es chisme. Aquí mira, estamos para eso. ¿Qué bandera es esta? Dice Morichita. Esto es Holanda, yo creo. Costa Rica. Dice Elisa, le falta Seriani. Sí, mi amor, porque te voy a decir una cosa. Es tanta la presión con la que nosotros trabajamos, aparte de que a veces también con mucho cuidado porque nos, por la información que se maneja, nosotros necesitamos estarnos desconectando de repente para poder seguir sirviendo. Y la realidad es que estos días le estamos dando a Javier, va a estar ya con nosotros pronto, pero claro, hay que comprender. El güero, él va a regresar y va a estar aquí, eso es así. Carolina Mercado nos acaba de mandar $19 con 99 centavos y dice, Carolina Mercado, saludos desde NJ, feliz porque por primera vez los puedo ver en vivo, se les quiere. Comadre de mi corazón, te mandamos besos, abrazos, apapachos, siempre que puedas vernos gracias, en vivo. Gracias. ¿A quién más tienes ahí ya por último, por aquí tenemos, ¿quién más? A Lili Maya. Gente por aquí. Ya, mira, aquí dice Miyajira, dice saludos desde el Perú. Y también dice Mamá Bear, dice Quesadilla le ha tomado mucho cariño a Roba. Me encanta verla que quiere jugar con él y le pone su juguete entre las piernas. Saludos desde Las Vegas. Ella está aquí. Saludos a Las Vegas. Mira, por aquí me están escribiendo de Puerto Rico. ¿Dónde está? Mira, Zuli, de Santurce, Puerto Rico. Yo nací en Santurce, Puerto Rico. ¿En serio? Zuli. Ese es el lugar en donde yo nací. Saludos hasta mi isla, Puerto Rico. Oye, una pregunta, Robita. ¿En cuántas horas recorres la isla de cabo a rabo? Por ejemplo, de norte a sur. De norte a sur son 35 millas nada más. Y de este a oeste son 100 millas aproximadamente. Entonces, Puerto Rico no es muy grande. De este a oeste o de oeste a este se recorre aproximadamente en unas 2 horas. ¿Y el otro? Pues, como 40 minutos. Bueno, fíjense, comadres, que Israel también, y quiero hablar ahorita de Israel, porque ayer yo sí me alarmé, pero pude ver cómo a veces las noticias nos dan la información. Yo estaba, pero súper asustada de que empezara una guerra mundial. ¿Por qué? Porque habían mandado, ayúdame a conseguir la información, Lucerito, venme aquí a la cabina. Lucero, hola mi amor, ayúdame a conseguir información de Irán, mandó misiles a Israel. Qué fuerte. Porque lo que querían hacer es, mandaron, pero muchísimos querían que el sistema que tiene Israel para parar estos misiles, de alguna manera no pudiera para mandar una bomba más seria. Y esto habría sido un conflicto súper fuerte, se metió Inglaterra, se metió Estados Unidos.
Y pues al final, gracias a Dios, todos estos ataques, que supuestamente el plan que empezó a dar a conocer las noticias era que estuvieran tan ocupados que no pudieran parar estos misiles para luego ya tirarles la bomba fuerte. Gracias a Dios, todos estos misiles se pudieron parar, interceptar, y pararon el 99% de los misiles, gracias a Dios, porque imagínense, si hubiese sido de otra manera, obviamente Israel, como es, hubiese contraatacado, y ahí es cuando viene pues la parte delicada. Y pues muchas veces, yo estuve asustada durante el fin de semana, nos damos cuenta cómo las noticias siempre nos la venden de una manera que pues podría haber una manera súper alarmante, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar, mi querido, porque Jíbara viene con nosotros. ¡Ay, que ecológica primero! Vamos primero con eco. ¿Pero va a estar la comadre Fátima con nosotros o no? Ah, bueno, pues entonces deja Jíbara primero. Ah. Vamos con Jíbara, pues digo, okay. Si va a estar con Fátima, pues sí, vamos con Fátima, pero está, si no, bien. Dale. Está bien, comadritas y compadritos. Hoy, específicamente hoy, quiero hablar un poquito de hombres caballeros, de esto que está aquí. Jíbara, hoy quiero hablarle a los compadres que deben cuidarse, los que les interesa verse mejor y tener vitaminas naturales en su rostro, en su cuello, la puede utilizar en heridas, en cicatrices. Es algo maravilloso. Esta crema es un súper éxito. Gracias a Dios, es una locura. Toda la gente que ordena mi crema alrededor de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver este comercial que yo hice, que ya muchos han visto. Pero por si no lo has visto, esta es mi crema Jíbara, que hice con mucho cariño. Check it out. La gente me pregunta qué hago para mantenerme joven. Primero, eso viene de adentro. Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas. Cosas limpias. Presentando a Jíbara, un elixir facial rejuvenecedor, hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semilla ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor. Jíbara. Comadritas, compadritos, solo disponible en jibaraelixir.com. Esta crema es 100% natural, hecha a base de mantequilla de mango, que está infundida con aceites maravillosos llenos de vitaminas y antioxidantes, cero alcohol, no hay animales envueltos. Esto es completamente vegano y es efectiva para su rostro, para las manchas, para las arrugas, funciona. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas que ya la han adquirido en mi página web, jibaraelixir.com. Si usted hoy va a mi página y la consigue y la compra hoy, yo le voy a enviar un autógrafo personalizado para usted o para quien usted quiera dentro de la caja. Si compra dos cremas, el envío es gratis y le doy un 10% de descuento a todo el mundo si ponen el código CHISME. El código CHISME. Les agradezco todo el apoyo que le han dado a esta crema tan maravillosa, que no lo digo yo. Miren, por ejemplo, este comentario que me dejaron en la página web, lo dejaron hoy y lo voy a leer. Dice, me encantó. Y a mi hijo también. Mi hijo tiene resequedad en la cara y se la está quitando. Gracias, Jíbara, por ser 100% natural, lo que siempre busco. Ay, qué buena onda. Me encanta, mis queridas comadres, así que adquieran. Pero déjame decirte, mi querido Robita, que vayan compartiendo, porque aquí en este programa, después de que le llovió sobre mojado, saliendo los últimos 7, las 4 visitas de la policía al hogar de William Levy por violencia, comadres, usted aquí se va a enterar, porque hay un rumor que supuesta y alegadamente le habría contagiado una enfermedad sexual a Elizabeth Gutiérrez. Está esa pregunta en el aire y les vamos a comprobar cómo en algún momento ya había tenido ese tipo de acusación de una menor de edad de 17 años. Así que sigan compartiendo, mis queridas comadres. Por favor, comadritas, ayúdennos. Bueno, y en otros temas, algo similar referente a hijos, el actor Ariel López Padilla habla sobre la situación de los hijos de Ana Bárbara. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Ariel referente a este tema.
¿qué piensas sobre esta situación con Ana Bárbara y su hermano, pues, que inició esta acción legal? Se había comentado que contra José Emilio también iba a iniciar acción. ¿Qué puedes pensar de estas situaciones que se han dado últimamente en la familia? Bueno, tú eres de Chisme Lo Like y sabes perfectamente que las leyes en los Estados Unidos son muy claras. Sí. Los procedimientos cuando hay una situación con un oficial, y te lo digo yo porque fui profesor de la Universidad Internacional de la Florida, cualquier dato, si tú dices este profesor hizo tal cosa o algo, si alguien se registra en el sistema que ahí hubo algo indebido, se hace una investigación, se llama asuntos internos. Estamos hablando de un oficial de inmigración, no estamos hablando de una persona que trabaja en un negocio propio. El problema es que si tú me dices a mí algo y no me lo compruebas, yo podría decir, no, es que es mi cuate, ¿no? Pero la institución que yo represento dice, no, no, no somos mi cuate. Yo creo que todo eso es dialogar, platicar, aclarar. Pedir perdón o disculpas, si se tiene que pedir disculpas y dejar las cosas del tamaño que tiene que estar. Porque entonces sí puede ser mucho más delicado y mucho más complicado y yo creo que sería muy doloroso para todos. Bueno, pues fuerte lo que está comentando porque a él también, pues este caso le salpica porque pues su hija que tuvo con Mariana Levy, pues también podría estar envuelta con toda esta polémica que está sucediendo. Pero déjame decirte algo, mi querido Robita. El pleito y el distanciamiento dicen por ahí que este pleito que tiene Ana Bárbara con Francisco, su hermano, que le acusó de no darle dinero de las canciones, porque sí. Él dice que él también fue compositor. Déjame decirte, sí, ahorita aguántame tantito, Lucerito, es que me estás hablando por aquí, me cortas la idea. Pero déjenme decirles, lo que se ha sabido, mi querido Robita, es que todavía no llegan a un arreglo. Y fíjense lo fuerte, que supuestamente Francisco anda pidiendo dinero para pagar los abogados. Que la situación económica con esto que está enfrentando ahora, que Ana Bárbara también le demanda. Lo contrademandó, sí. Exactamente, que esto está fuerte y es lo que se dice. Pero vamos a continuar, mi querido Robita. Seguimos, claro que sí. Vamos a la casa de los famosos. Voy yo con la B. ¿Con qué? Vamos con Fofo Márquez. ¿Qué número es, mi querida? Bueno, vamos, mi querido Robita, que presentes de todo esto. ¿Qué número es, mi querida? Por favor, si nos ayuda. Casa 2. Bueno, vamos a presentar, mi querido Robita. ¿Quién es Fofo Márquez? Durante la última semana, para la gente que está en otros países, se ha hecho un escándalo mediático en México sobre un junior. O sea, un niño rico, que su padre era empresario, que murió hace poco tiempo, en el 2022. Y este joven, con alevosía y ventaja a una mujer que le pegó sin querer, sin raspar a su espejo retrovisor de su vehículo, la golpeó sin piedad alguna. Quiero que vean esta historia porque vamos a tener aquí para que vayan compartiendo la entrevista con Edith Márquez, la mujer que fue agredida. Adelante. Dije, pero si le vas a hablar al seguro. Sí, iba viéndole al camionete y me dice, ¿qué se me hace que no? Y ahí empezó a patearme. Han pasado 11 días desde que Fofo Márquez fue detenido por una orden de aprehensión en su contra, acusado de femicidio en grado de tentativa e ingresado al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlanepantla. La historia la conoció todo México. El niño junior prepotente, acostumbrado a abusar, maltratar, ningunear y faltarle al respeto a la gente sin consecuencias, se enfrenta a la ley por primera vez para pagar por sus acciones violentas. Ahora, por haber atacado salvajemente a una mujer en el Estado de México, por haber simplemente rozado el espejo de su auto con su camioneta, al cual no le pasó nada y por lo cual le propinó una golpiza a pesar de las disculpas de la agredida. El influencer Rodolfo Fofo Márquez podría pasar entre 13 años, 4 meses y 46 años, 8 meses en la cárcel. Pero, ¿quién es Fofo Márquez? Un influencer de 26 años que estudió hasta la preparatoria con aires de todopoderoso, que se autonombraba niño millonario.
Dice en sus videos que es amigo de empresarios poderosos, que le dio una propina de 10 mil pesos, más o menos $600, a un repartidor de pizza como un acto de humildad, que tuvo un tiburón blanco en la pecera de su habitación y que a las gasolineras de su papá, quien falleció en 2022, va el 90% de la población de México. Es heredero de una enorme fortuna, producto del trabajo de su abuelo y su padre, Rodolfo Márquez, que se dedicaron a diversos negocios lícitos relacionados con la manufactura del calzado industrial, gasolineras, aceite y aditivos para autos. Tristemente, no ha sido sorpresiva la manera en que actuó el Fofo con Edith Márquez, la mujer a la que agredió. Su pensamiento machista lo ha dejado ver siempre. En una entrevista con el influencer Guzgri, quien le preguntó sobre sus parejas, Fofo respondió: tengo a la oficial de Tijuana, la oficial de Guadalajara, o simplemente la que agarro en la peda. He tenido a la mujer que he querido, pero no las he tenido como novias. He tenido novias artistas. Las mujeres no se enamoran de mí, se enamoran de mi estilo de vida que les puedo aportar. Si fusionas el verbo, el dinero y la fama, ya la hiciste. A la que quieras, literal. ¿Qué tal? Bueno, pues esto está muy fuerte, muy pero mal. Esto continúa, mi querido Robita. Muy mal, me cae mal, Fofo. Eso no se hace, sea lo que sea, papá. Eso hay que, la justicia tiene que venir. Vamos a ver. Y déjenme decirles algo, Robita, antes de que presentes la segunda parte. ¿Por qué lo estamos llevando? A ver, estos personajes, youtubers, ya se vuelven parte del entretenimiento, ya que el nivel de vistas, si ustedes ven en redes sociales, y lo digo para la gente de Centroamérica, de Sudamérica o de España, que todavía no tengan conocimiento de este caso. En México, esto se ha vuelto viral, porque de la manera despiadada que lo hizo, mi querido Roba, ahora sí presenta la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte de quién es este tal Fofo. Ese nombre nada más, ya tú sabes, veamos. Con la influencer Yerimua tuvo durante un tiempo varias peleas, ya que el Fofo solía llamarla mujer falsa por sus cirugías estéticas. Con Carelli Ruiz también se vio envuelto en la polémica, y es que en una cita en un bar pidieron botellas Moet. Él cuenta que ella lo besó y que luego se fue con otro y que por eso la dejó con la cuenta. La versión de ella es distinta. Dice que después de haber bebido juntos la botella carísima, él se negó a pagarla y simplemente se fue, dejándola con toda la cuenta. Cuando le preguntaron sobre el suceso, él declaró: yo no le voy a pichar la peda a ningún culero para que se coja la vieja en la que estoy invirtiendo. No soy pendejo. Ahora el lío en el que está metido es mayor. Las autoridades acreditaron que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que le propinó a la víctima causaron que esta cayera a la cinta asfáltica al momento en que circulaban vehículos, lo que además la puso en riesgo de ser atropellada. Además, no dejó de golpearla hasta que dos hombres intervinieron para salvarla. Rodolfo Fofo Márquez tiene 3.9 millones de seguidores en Instagram, 1.3 en una cuenta de TikTok y otra de 143 mil seguidores con videos recientes. Su contenido muestra su vida ostentosa. Algunos de sus videos en su cuenta de YouTube, en la que tiene 175 mil seguidores, tienen títulos como Vida Loca, Compras Exóticas, Nueva Mansión, Mi Pelea, Gira Mi Reinal o Rich Kids. Este último es sobre otra de las polémicas que ha protagonizado por bloquear un puente vehicular en Guadalajara, donde dice: vamos a cerrar un puente por prepotencia porque soy Fofo Márquez. Ahora Fofo Márquez suplica por su vida. Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren, me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Pero nadie pateó a Fofo Márquez. Ese no es el castigo que merece alguien que ataca a una mujer. Bueno, estas son partes de los juniors. Yo les llamaría Narco Juniors porque expanden el terror. Y ese apodo de Fofo, me imagino, porque tiene el cuerpo Fofo, ¿no? Como me imagino. Relajado. Qué asco. No me Pero gusta. Fíjate, aquí estoy viendo a la comadrita que dice Ana Figueroa. También comenta que estaba con tu amigo el Rey Grupero. No hablas de nada. A ver, querida, creo que esto tiene que tener más importancia a lo que está sucediendo. Nosotros cuando entrevistamos al Rey Grupero o cualquier persona, les hemos dicho 50 mil veces que no somos amigos, somos compañeros de trabajo y algunas personas sí podemos llegar a tener una amistad como con Lucía Méndez, pero cuando sale la noticia aquí es caiga quien caiga.
Entonces, vamos a ver por qué a todo esto, como ya no vive su padre, quien falleció en el 2022, la madre, yo creo que hizo muy bien en lanzar este comunicado, que se ve perfectamente escrito, que sin lugar a dudas me puedo dar cuenta que tuvo una asesoría legal. Y esto fue lo que dijo la mamá, disculpándose de este aborto de hijo. Adelante. Señora Edith, quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas. Y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones. Confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México. Sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento mucho el dolor causado. Realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento. Con respeto y arrepentimiento, Sandra, madre de Rodolfo Fofo Márquez. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida y agradecerle que nos tomó la llamada a la señora Edith Márquez, precisamente la mujer que fue agredida por este joven animal, el Fofo. Adelante. ¿Cómo estás, Edith? Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, agradecida para ustedes, me debemos a mi sentido. Fíjate que yo creo que con la conexión estoy escuchando tu voz un poco distorsionada. Sí. Bueno, una disculpa, vamos a tratar de disculparlo, cómo se escucha como un efecto en la voz. Pero mi querida Edith, ¿cómo te sentiste tú después de que la madre de el Fofo saca este comunicado? A ver, ¿la tenemos con nosotros? Vamos a intentar... ¿Cómo te sentiste después de que la madre saca este comunicado? Mira, yo pienso que este comunicado tiene veracidad y le voy a comentar cuál es el razonamiento. Mira, el primero es que la señora, nos hemos visto en la pena necesidad de vernos en la audiencia tres pasiones. No ha habido intento a tener una comunicación conmigo, acercamiento, disculpa o relacionado. Y dime que puede ser tanto dentro como fuera, porque yo voy a entrevistar a todos los que me piden, se los doy, les agradezco los medios de comunicación que me den Mira, mi amor, te voy a pedir una disculpa. Fíjate que tu voz aquí está diciendo el público, yo también, todo se está cortando. Entonces te voy a llamar yo directamente, si quieres ya olvídate, te voy a llamar yo directamente a una videollamada y la voy a poner aquí desde mi teléfono para poderte escuchar mejor. Sí, porque no se Entonces, escucha nada. Entonces vamos a hacerlo ahorita mismo. Para tener una mejor... Que por favor vuelva a dar la explicación porque las comadres no, aquí no se escuchó nada, yo no oí nada. Sí, bueno, aguántenme completamente tantito. Cortado. Ay, perdón, le voy a marcar en videollamada, perdón, para que también aquí la vean en cuadro. Aquí, disculpen. Hola, mi amor, bueno, como quedamos, te voy a poner... a ver, háblame. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Ya te escuchamos perfectamente bien. De esta manera le voy a pedir a Pepe que me haga close-ups para que la gente te pueda ver en cámara. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer después de agradecerte de esta entrevista es, ¿qué pensaste tú cuando la mamá de Fofo saca este comunicado disculpándose contigo? Mira, ante todo, bueno, yo te lo agradezco a ti, de verdad, que me den la oportunidad de hacer llegar mi voz, que vean este espacio. Mira, con respecto a lo de la carta, yo a esta carta no le veo veracidad y te voy a dar mi razonamiento. El primero es porque a su mamá yo la he visto tres ocasiones por esta situación tan penosa. Nos ha tocado vernos en la audiencia tres ocasiones.
La señora nunca ha tenido ningún acercamiento, ni nada por el estilo. Sí debo de reconocer que es una dama y que es muy respetuosa, pero ningún acercamiento. Tan es así que salgo también yo de ahí mismo y doy a todos los medios, bueno, a quien me solicita, que bueno, pues la apertura, ¿no? Por otro lado, tampoco yo lo, vamos, no lo creo por la razón de que esta carta se hizo viral. Y había muchos medios para que me llegara a mí de manera directa. Muchos, no créeme que uno, muchísimos medios. Y creo que, bueno, pues tal vez si yo, alguien no me hubiera dicho, una amiga, créeme que ni siquiera la hubiera leído. Muy bien. Entonces, ¿tú piensas? Es la razón por la que yo no creo que lo haya escrito ella en ningún momento. Ok, entonces esto quiere decir que tú piensas que puede ser una estrategia legal que le recomendaron los abogados, pues para poder sacar y ayudar a su hijo, o cuando menos deslindarse de la situación que a lo mejor también se le pudo venir a ella mediática, pues por tener y haber educado de esta manera, o más bien no haber educado a su hijo. Mira, realmente no sé si es una estrategia de los abogados o no es, pero creo que si fue así, como tú me lo comentas, creo que no fue lo idóneo. Creo que no era la manera adecuada para poderlo hacer. Y bueno, te quiero hacer un acotamiento nada más, como digo, como mero comentario que estamos hablando de que me habla, bueno, si es que efectivamente se hizo de un arrepentimiento por parte de él. Mira, estuvimos en la audiencia, él pidió la palabra. Y le comentaba, o él comentaba ahí, que bueno, que todas las mujeres que estaban ahí lo podían agarrar a patadas, que no era capaz de hacerle nada a alguna mujer. Hizo referencia a su madre de una manera que créeme que, bueno, como mujer y como madre, pues te encantaría que cualquier hijo te la hiciera. Comentó que estaba su novia ahí, que próximamente, bueno, ya tenía planes de casarse. Lo único que a él se le olvidó es la razón por la que él estaba ahí. Jamás, en ningún momento volteó, ni estuve en su mente ni nada para decirme, señora Edith, como tú gustes referirse a mi persona para poder pedir una disculpa. Por eso te comento que para mí esta carta no tiene ninguna veracidad. ¿Tú cómo te dice ahorita tu equipo legal qué giro va a dar esta situación? Nosotros, y yo te lo digo a manera personal, me parece que si él tiene... pues dinero, como ha venido manejándose en redes, porque él mismo así lo dice, que es millonario, nos gustaría pues que le des también, se le dé un castigo donde le duela, que puede ser el dinero, y aparte obviamente que hagan un favor a la sociedad de que lo mantengan encarcelado para que no quede un criminal como estos suelto en la calle. ¿Qué te dicen tus abogados? ¿Qué va a pasar con estos dos puntos? Mira, te comento, los abogados que yo tengo realmente son los abogados de la fiscalía. Yo no tengo ningún abogado particular. A mí siempre, bueno, pues ha estado representándome la Ministerio Público, que se llama Carla Sánchez, y la asesora jurídica de la misma fiscalía. Y créeme que mucha gente me ha hablado para solicitarme, bueno, decirme, Edith, aquí están mis servicios completamente gratuitos, soy un abogado, penalista famoso, pero créeme que el actuar del Ministerio Público, tanto la asesoría de la Fiscalía, créeme que ha sido maravilloso. Y te voy a comentar por qué. Todo lo que se ha solicitado, bueno, se ha logrado. Y también déjame decirte que, bueno, pues como quiera los comentarios se escuchan y no lo puedes evitar. Se comentaba que él, bueno, pues que tenía uno de los mejores abogados de México penalista y aparte él va con 9 elementos más. Imagínate yo con mi defensa nada más con Ministerio Público y mi asesora de la misma fiscalía y déjame decirte que ellas simplemente, bueno, a mi entender y a mi parecer, porque no soy perito en la materia, créeme que, bueno, les dieron vuelta. Entonces yo estoy muy contenta con lo que están haciendo ellas. Sabemos que el abogado, porque la ley se lo otorga, pueden todavía apelar a esta sentencia de la jueza, bueno, a esta resolución que dio la jueza de vincularlo a feminicidio en grado de tentativa. Porque, bueno, pues es lo que la ley lo establece y pues tenemos que ir esperando y la confianza que yo tengo plena en la fiscalía. Bueno, no es la primera vez, y digo no por desanimarte, que hemos visto que un caso mediático filmado
con todo lo que exige la ley, que te exige de manera a las víctimas como si no pudieras, que sea para ti imposible mostrar todas las pruebas, ¿no? Y te lo voy a comentar, es en el caso de Tefi, ¿no? Que también vimos que había en video golpiza, mordidas, cosas. Y sí, como fue tan mediático, estuvo encarcelado Eleazar Gómez un tiempo, pero después salió. ¿Tú crees que ahorita por ser tan mediático a la situación te están dando la atención, pero que sería por el dinero que él tiene, nada más por un tiempo, y después saldría libre como muchos casos mediáticos que hemos visto? Mira, qué respuesta tan difícil, la pones muy difícil. Mira, yo tengo que, pues tengo que creer en la justicia, porque es lo único que tengo. O sea, tengo que creer yo en las autoridades que tenemos y tengo que creer en ellos y tengo que creer en la fiscalía. Y créeme que la fiscalía, bueno, este evento me sucedió el día 22 de febrero. Salió a los medios o se hizo viral 30 días después. Y la fiscalía estuvo trabajando todo ese tiempo, lo que nadie sabía. No podíamos sacar los videos por la razón de que ellos estaban conformando toda la carpeta. Pero efectivamente, como tú bien dices, ha habido otras situaciones también complejas. Y pues lo único que me queda a mí como una ciudadana más es creer en nuestras autoridades. Y así como no lo han demostrado, que por bueno, sus abogados querían sacarlo, bueno, pues con un brazalete y que pasara todo el proceso en su casa. Ay, no. Y mira, lo logró la fiscalía a que fuera bajo, bueno, que estuviera ahí en Barrientos. Y por otro lado, bueno, también sus abogados luchaban que fuera por lesiones, como tú bien dices, porque podría salir más fácil, podría pagar una multa, podría hacer la reparación del daño. Y nos ha demostrado la fiscalía que no, que efectivamente, y la jueza, ¿no?, con un sustento jurídico de 4 horas de audiencia, donde para ella esto es un feminicidio en grado de tentativa. Vamos a pedir parte económica en esta situación. ¿Qué es lo que te han asesorado hasta el momento? Edith, permíteme tantito. Te lo digo no de manera para sacar nota. Te lo digo como mujer, como te lo dije desde un principio. A este tipo de personajes parece que lo que más les duele es el dinero. Dinero que él todo el tiempo presumía en redes. Y que yo, como espectadora y como periodista, yo apoyaría, te lo digo, el que la ley te asista para poder también solicitar dinero. Claro. Mira, ante todo, bueno, por los comentarios que me haces, no, yo al contrario, agradecida contigo, porque soy una persona que, bueno, pues que te admira y que te sigue, ¿eh? Ay, o sea, de verdad, créeme, eres un excelente periodista. Yo soy de las primeras que está siempre ahí viendo todas tus notas. Y créeme que no lo tomo para nada a mal, al contrario, yo te agradezco lo que tú me comentas. Mira, aquí la situación es que por el delito que lo acaban de vincular, que es, como te comentaba, es feminicidio en grado de tentativa, se sigue de oficio. Entonces no hay, bueno, al menos que yo tenga conocimiento, porque no soy perito en la materia, que hay una reparación. Entonces ya en este caso yo quedo atrás y se sigue ya, sigue un proceso en el cual yo ya no tendría, pues en este caso, que ver si ni en reparación, ni en perdón, ni nada por el estilo. Bueno, pues ojalá que también eso quede contemplado. En algún momento tú habías dicho que no ibas a participar saliendo ante los medios, cosa que vimos que bueno, no sé si fue decisión tuya o de la parte legal, que te aconsejaron que sí salgas a hablar. ¿Qué fue lo que sucedió? No, perdóname que te interrumpa. No, yo no sé de dónde salió esa nota. Uh-huh. Créeme que desde el principio, lo que yo siempre he dicho, que todo el que me hable y me pida y me permita esto difundirlo, porque imagínate, pues me están dando un tiempo, un espacio, yo pueda hablar lo que a mí me pasó, soy vos, adelante. Créeme que no hay un solo medio que me pueda decir a mí que yo no le di una entrevista. Perfecto. O sea, al contrario, yo siempre he pensado en que ustedes son la parte medular y más importante para mí, para darle difusión
ustedes y toda la gente que lo hizo viral, y desde aquí quiero mandarles mi infinito agradecimiento. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a continuar siguiendo este paso. ¿Hay algo más que le quisieras informar a la audiencia? Nada, mira, lo único que yo quisiera decirle, y eso a todas las mujeres, y bueno, también hombres, pero sobre todo a las mujeres, que las exhorto a todas a que al momento que seamos agredidas, somos vulneradas, seamos golpeadas, que hay autoridades que nos escuchan y que sí están, y que lo estamos viendo ahorita, y como tú decías, en ocasiones se pone en duda, ¿no?, la veracidad tal vez del juzgador, pero que veamos que no, que ahorita él se encuentra en un reclusorio. O sea que por favor levanten la voz todas y que nos unamos todas a apoyarnos unas a otras, para que no pasen este tipo de situaciones tan crueles. Yo estuve comentándolo y con algunas personas el fin de semana y llegamos a la conclusión que él en el reclusorio, muy a la idea que podría tener algunas personas que estaría pues viéndose en problemas, y como él mismo lo ha expuesto, ya que salió por ahí de que él necesitaba 25 mil para poder pues estar ahí confortable, pero estuvimos pensando que con ese dinero y por la necesidad y la corrupción que también hay en las cárceles, él debe de estar como un rey dentro de la cárcel. Claro. ¿Tú qué has sabido al respecto? Pues mira, yo realmente nada. Realmente yo lo único que te puedo decir es lo que me tocó ver a mí en la última audiencia, cuando yo me tocó verlo, bueno, cuando él se levanta su playera y estaba muy golpeado. Es lo único que te puedo decir. De ahí la jueza tomó una medida para protegerlo. Pero más allá no tengo ningún tipo de información ni lo sé. Ok. Bueno, pues como todos sabemos, tristemente en las cárceles en México el dinero habla, ¿no? Si tú tienes para pagar que se te proteja, pues podrías llegar a tener una estancia, como lo hemos visto en muchas películas, documentales y notas de prensa, pues una estancia feliz y placentera, gozando de muchos privilegios. Y esto lo estamos hablando porque esperamos, y vamos a seguir investigando, que no sea el caso. Edith, ¿algo más que quieras compartir, mi querido Robert? Nada. Yo te estaba haciendo así, aquí está mi compañero. Agradecerte y decirte que, bueno, pues que eres una persona, como te lo decía anteriormente, que admiro, eres un excelente periodista, de verdad, qué lástima que te lo tenga que decir por una situación así tan terrible que me sucedió, pero bueno, se te tiene admiración y gracias por el espacio. Muchas gracias, Edith. Aquí está conmigo mi compañero Roba. No sé si quieres preguntarle gracias, algo. Gracias, Edith. No, yo solamente deseo que tenga justicia, que haga justicia la ley para ti, que pague por lo que te hizo. Lamentablemente nunca lo debió haber hecho. Y bueno, y si hay formas de compensar esto, obviamente esto es algo que queda en ti como un trauma que esperemos que puedas sanar, pero bueno, si Fofo tiene mucho dinero, que te dé el dinero que te mereces, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Para ti, gracias por tener el valor de hablar y de ser un ejemplo para otras mujeres y personas abusadas. Gracias, vamos por justicia. Eso, por eso vamos, justicia. Por justicia, no por dinero. Exactamente. Bueno, pero va a venir para ti porque es que él tiene que pagar de alguna manera, ¿entiendes? Lo queremos y encaremos y entendemos la posición, pero te digo, eso nosotros estuvimos sondeando al público antes de hacer la entrevista, que qué es lo que les gustaría que sucediera. Y déjame decirte, ¿no?, que la encuesta que nosotros hacemos para las preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados, una de las que nos salió arriba es que no solamente se hiciera justicia dejando a este personaje encarcelado, también que se te pagara. Así es. Gracias. De verdad que la gente ha sido conmigo hermosa. No sabes los mensajes que me ha enviado. No me conoce, no sabe de mi vida y tú no sabes todo el apoyo. Muchas gracias. Creo que dentro de la situación tan difícil que me tocó vivir, creo que tenía que tener algo bueno. Y gracias a toda la gente por todo su apoyo y sus lindas palabras. Oye, ya por último, porque nos están preguntando aquí también en el chat, Robita, si quieres leerlo. Nos preguntan cómo estás, qué te dice el doctor de los golpes que te dieron, que te dio este señor. Pues mira, estuve 25 días en cama. Tengo una cicatriz que me corre desde el párpado a la ceja, a la frente, la cual ya me comentó el doctor que, pues, que, bueno, valga la redundancia, va a quedar la cicatriz como tal.
Tenía hematomas en todo mi cuerpo, hasta de 9 centímetros. Pues con el, ya son 40 y tantos días, ya casi vamos a 50 días. Bueno, pues ya he ido sanando. Aunque sí me comentan que como tuve inflamación del cuerpo, posiblemente de pues alguna situación posterior. Pero ahorita, por el momento, dentro de lo que cabe, estoy bien. O sea, esa cicatriz va a quedar. ¿Nos puedes volver a repetir de dónde a dónde? Sí, mira, tengo la cicatriz. Uh-huh. Tengo una cicatriz que corre del párpado, va la ceja y va la frente. Ay, Dios. No me preguntes qué momento, no lo sé. Pero bueno, y el caso es que esta cicatriz, por el tamaño, aunque me he cuidado y todo, y me he puesto pomaditas y ya sabes, tratando de cuidarme, porque imagínate como mujer qué terrible es esto. Sí. Ya me comentó el doctor que va a quedar cicatriz. Imagínate lo terrible para mí, lo emocional, verme todos los días que me dé un recordatorio de esta cosa tan terrible que viví en mi vida. Qué desgracia y qué valentía. Y siente, por favor, querida, el apoyo del público. Eres una mujer muy, muy bella, que tu belleza, no sé si te lo habían dicho, pero eres muy bonita. Tu belleza no va a quedar definida por esa cicatriz. Al contrario, esa cicatriz va a ser la representación de lo que vas a estar ahorita luchando por las mujeres, porque no solamente te dejaron la cicatriz a ti, no la dejaron a todas. Ay, gracias, eres hermosa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Y bueno, pues vamos a continuar, queridas comadritas. Esto está muy, muy fuerte. Eso está. Y vamos a la belleza. Fíjense que no se me ocurrió decirle que también venga ecológica. Edith, si estás viendo todavía el programa, vamos a hablar con Fátima para que vengas a Ecológica, porque con radiofrecuencia y con todo lo que hace Ecológica, seguramente te van a poder ayudar con esa cicatriz. También te quiero pedir, Robita, si le puedes mandar una crema jíbara. Y le jíbara. Enviamos una jíbara, claro, bueno, que sí. Esto claro ahorita nos sí. Vamos a contactar allá. Por favor, Mayra, ponte en contacto, por favor, con Edith, para que le ofrezcas esto, yo ya regalando como no, si fuera mío, Ecológica. Aquí estamos para ayudar a la gente. Qué valor el de ella, además, y qué situación tan fuerte, ¿no? Esto que... Mira, vamos a un testimonio con María Ochoa, porque nos está hablando del Mami Makeover. Adelante. Hola, mi nombre es María Ochoa, y hace 4 años yo me hice los hilos sensores aquí, y me encantó. Y ahora los voy a hacer otra vez porque me encantó el resultado. Varias personas me dijeron que me miraba mucho más joven y me cayeron muy bien. Y ahora estoy de vuelta aquí. Yo lo recomiendo mucho para que se lo hagan todas, que al cabo se van a ver hermosas y les va a gustar más a la gente y se van a ver más jóvenes. Vengan y háganse el paquete completo, que yo lo recomiendo muy altamente. Bueno, mira, como no nos gusta que quede en plática nada más, venga la cámara para acá, para Robita y para mí. Le hice una llamada, Robita, a Fátima, la tengo aquí en la línea. Fátima, si hola, no es... ¡Hola, comadrita! Hola, mi amor. Si no estuviste viendo el programa, te comento que hay un caso mediático muy fuerte que salió en México en las últimas 2 semanas ya casi, de una mujer que fue brutalmente golpeada, Edith Márquez, por un niño rico, que está ahorita viviendo un proceso y viéndose si va a quedar en la cárcel o no. Entre la golpiza que le dio este chico, que por cierto cabe de decir que él tenía clases de boxeador profesional, y tanto en México como en Estados Unidos queda esto al equivalente que atacó con una arma, le dejó una cicatriz, nos lo acaba de decir, del párpado, por a la ceja hasta arriba, que se le note, que ya le dijo el doctor que no va, pues que esa cicatriz se va a quedar ahí. Entonces, a mí se me ocurrió, terminé la entrevista con ella, pero se me ocurrió pedirte a ti, y por eso te estoy hablando, si puedes ayudar con este tipo de tratamientos que tú tienes, y cuál sería para ayudar a Edith a quitarle esa cicatriz, comadre. Bueno, primeramente, como mujer, claro que soy muy empática a algo así. Qué pena, tú sabes que algo pase a nuestro rostro, que es lo que enseñamos al mundo para todo, ¿verdad? Para todo, para que nos quieran, para amor, para poder, para todo. Y definitivamente
me embarco en esta, en esto que estás haciendo, y definitivamente sí, obviamente no se pueden quitar del todo, pero las cicatrices sí se pueden mejorar muchísimo, hasta un 60-70%. Wow. Y el tratamiento que haríamos sería primero una serie, comadre, de pills. Uh-huh. Y láser, radiofrecuencia, CO2 láser, que sería Fraxis en este caso, que va a ser para alivianar un poco la textura de la cicatriz y así poco a poco ir como una especie como de pelándola hasta que baje al nivel de la dermis. De esa manera ya no se vería tan gruesa, tan gruesa, pues, porque se hace como una especie de queloide, y eso es lo que vamos a hacer con una serie de tratamientos. O definitivamente sí la podemos ayudar, comadre, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Fátima. Yo por eso me atreví, como si fuera mío ecológica, a comentarlo aquí en el programa. Ya es el chisme ecológica, somos parte del chisme, claro que sí, y obviamente tú sabes que siempre nos hemos apoyado en lo que más podemos para ayudar a las personas, y este pues es un caso muy, muy, muy duro, ¿verdad? Muy triste. Seguramente Edith tiene visa, pero yo voy a organizar todo. Para una vez, ella ahorita te digo, el caso está súper mediático, ella ahora debe de estar en México para seguir todas las instrucciones, porque se está llevando a cabo los juicios. Pero sí voy a organizar con ella y contigo para que ella pueda venir acá a Estados Unidos. Seguramente debe tener visa. Si no, pues para que la saque, tendríamos el tiempo para que la ayudes con esta situación. Pero ya aprovechando que te tengo aquí, háblanos del Mami Makeover, mi amor. Bueno, mis comadritas, sigue triunfando el Mami Makeover. Ya saben que tenemos el tratamiento de los hilos tensores, se hizo muy popular, sigue popular. Muchísimas de las comadres todavía les encanta, regresan. Y me encanta porque tiene la combinación de terapia, que es un lift instantáneo. También va a ayudar a lo que es con el ultrasonido, ayudarte a promover tu colágeno y elastina. También al mismo tiempo ponemos Botox, ponemos el filler para con esa combinación de terapia hacer un facelift. Todas saben, entras y sales, y el tratamiento también incluye facial, tratamientos de piel y también cremas, las cuales todo el mundo sabe. Ovalle es espectacular. So, estás comprando, como decir, no solamente el tratamiento de facelift, sino también tratamiento para tu piel si tienes acné, cicatrices o rejuvenecimiento facial. Ese es nuestro Mami Makeover, y el día de hoy, comadre, sí, di no tan solo $500, sino $1,000. ¡Wow! Para las comadres que llamen ya en este momento a Ecológica, y muchas han llamado. Oye, mi amor, pero también tenemos un nuevo tratamiento que aquí me lo pasaron, mi vida, y no quiero verme que nada más te hablo y te pido un tratamiento para Edith, que esperemos que ella lo acepte. ¡Qué linda! Entiendo que okay, también claro está que sí, el Smart Face. Claro que sí. Ah, bueno, el Smart Face, así le pusimos porque es tecnología innovadora. Esto es muy famoso en Europa. Tú sabes que me la pasé en Europa el año pasado y siempre buscando qué traer de nuevo Ecológica, innovando para que nosotros seamos los primeros siempre. Y así es, comadre. Solo 10 clínicas en California lo tienen. Yo soy una de esas y lo ofrezco para que lo combinen con hilo si gustan o simplemente mejorar el tratamiento o hacer un lifting facial apretando la piel. Este láser, comadre, está espectacular. Ya han ido muchísimas personas a hacérselo. Pega la piel mucho al momento. Uh-huh. Hace también, disuelve la grasita de la papada. Y si tienes problemas así como estar un poquito con grasito, cachetoncita, que muchas de las comadres lo tienen, inclusive yo, o piel flácida, el láser te pega la piel y te derrite, disuelve la grasita. Eso te va moldeando y remodelando el rostro. En un solo tratamiento, entras y sales, no hay tiempo de recuperación. Y lo que más me gusta, que no hay dolor. No hay dolor antes ni después, ni durante el tratamiento. Bueno, los hilos, ya está, las comadres que se lo han hecho saben que puede haber incomodidad después del tratamiento, pero en este caso no hay dolor. En un solo visita logras los resultados, que no solamente son al momento, sino también a largo plazo. Y es el único tratamiento que yo he ofrecido y del que sé que no sea una cirugía, que es 100% sin cirugía, que dura hasta 3 años. Maravilloso, mi amor. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Aquí en pantalla tenemos que son $500 de descuento, pero tú nos acabas de decir 1,000. Te lo agradecemos, Fátima. Y llamen, como ya nos dijo Fátima, al 323-7.
22 y al 323-888-8805 y yo les estaré informando si Edith aceptó este tratamiento de Fátima Ginecológica para poderle ayudar con su cicatriz. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido Robita, ¿con qué? Bueno, vamos adelante. A continuar con la B2, B de bueno, déjame ver, aquí la tengo. Comadres, es que a veces nos salimos del orden que llevamos en el programa y vamos a la casa de los famosos. Vean ustedes, Serrat sigue dejando cosas al descubierto de todos los secretos, como la golpiza que sucedió entre Mari Pili y otra de las integrantes de, en este caso, en la casa de los famosos. Fue Ariadna, la que Lupillo Rivera, acuérdense que se puso súper celoso, y vean lo que dejó saber en redes sociales. Adelante. ¿Qué pasó con una pelea que hoy Patricia y Paulo acaban de decir en redes sociales? Bueno, ya se dijo, ya se filtró, yo no quise decir nada, para que vean lo respetuosa que soy. Sí, al parar esa pelea, Ari como que estaba tan efusiva en ese momento que yo paro, entro entre las dos y paro. Ella me pega en el busto y después, no sé, fue como algo que me jala a mí también. Y bueno, me salen unos moretones. Nada, creo que si no se paraba eso, yo no sé, la historia sería otra. Pero bueno. Eso lo acaban de decir mis compañeros, yo nunca lo dije ahí adentro. Así que pues yo tuve que entrar de verdad para que pues no se lastimaran. Yo salí un poco lastimada, pero bueno, no pasó nada grave. Pero yo preferí parar eso, pararlo y ya. Comadre, sí fue real que se agarraron a guamazos, imagínense, no salió. Tan es así que fue como Lupillo hasta la fecha está en el cuarto agua. Acuérdense que él estaba en el cuarto tierra y él le reclama a este caballero porque él sabía que él estaba pretendiendo a Ariadna, ¿sí? Cuando la escoge y vivieron esa cena romántica. Vean ustedes, pónganme el gráfico de la B3 ayer, que fue el momento en que Lupillo confronta a Remen. Este le contestó: Lupillo, eres un mentiroso, has maltratado a Ari. Yo no lo digo, lo dice ella. Y este lo retó, pero miren, tenían unas ganas así, aunque lo vean alto, te vean como Lupillo ahí quería agarrárselo a madrazos, y le dijo: te reto, si es verdad, yo me salgo, o si no, tú te sales. Imagínense, comadres, la cosa estuvo súper tensa para que los conductores en el programa en vivo le tuvieran que pedir a Paulo y a Malesa que se pusieran en el medio para que no hubiese contacto físico. Pero eso no fue todo, mi querido Roba, porque ¿qué tienes tú? Bueno, sale la hija de Lupillo en defensa de su padre, Ayanara. Sale, ya tú sabes, papi, te defiendo, papi. Vamos, papi, que voy a ti. ¿Qué dice ella? Mi padre la protegió. Ariadna ya iba a salir de la casa por golpear a una compañera. Ari tenía que pagar una multa y mi padre, como hombre, la protegió. Habló con los productores y la salvó. Es por mi padre que Ari todavía sigue en la casa de los famosos. Los productores ya la iban a sacar. Por favor, ya dejen de chingar y difamar a mi padre y dejen de mandarle amenazas de muerte. No tienen que llegar a ese punto. Hablando claro, Ayanna Rivera. Ahí está. Bueno, pero fuerte, porque ¿qué está sucediendo en las Europas, mi querido? Lo que sucede ahora, vámonos un poquitico lejos, al otro lado del océano, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, su hermano se está aparentemente burlando de ella. Después de 10 años que están distanciados. Correcto, tienen 10 años que no se hablan, aparente y alegadamente. Y ese, no sé, no entiendo esto bien, vamos a ver, él se caracteriza de su hermana, que se disfraza de su hermana. No entiendo esto. Vamos a ver. Eso lo hizo en su canal de YouTube. ¡Qué locura! ¿No? Sí. Y hasta se puso peluca. Ay, no. Wow. Hay gente loca en este mundo. Veamos esta nota. La mala relación que existe entre Meghan Markle y su medio hermano es más que notoria.
Y es que el polémico Thomas Markle, del que está alejado ya hace casi una década, ha sido acusado de traición después de compartir un nuevo video en su canal de YouTube en el que se disfraza de la duquesa y la acusa de fingir sus embarazos. Thomas Markle Jr., de 57 años, se puso una peluca y una tiara mientras se metía una almohada debajo de la camisa para imitar a una mujer embarazada. Mi nombre es yo. Otra vez Swamp Donkey Crotch. Solo estaba mostrando el nuevo bache que compré usando en eBay en Montecito. Oh, sí, si no fuera por Meghan Markle, no sé qué estaría haciendo. La comentarista real, Jenny Bond, criticó el video y le dijo a Daily Mail que tu propia carne y sangre lidere esto debe parecer la máxima traición para Meghan. Y describió las imágenes como grotescas. Posiblemente esos videos podrían ser tomados como acoso. ¿Será que se avecine una demanda entre hermanos? La otra medio hermana de la duquesa es Samantha Markle, de 59 años, quien también sacó provecho de su relación con Meghan y quien también está distanciada de ella, y describió brutalmente a su hermana como si tuviera un trastorno narcisista de la personalidad. Samantha perdió una demanda por difamación que presentó contra su hermana Meghan Markle, pero dijo que Samantha no había proporcionado ninguna declaración que pudiera respaldar un reclamo por difamación por implicación hecha por Meghan Markle. Rome Melaza es. Qué fuerte, Rome. Imagínense, comares, no es el primer pariente que sí. Se le sale de orden a la princesa Meghan. Hay que recordar que el tío también se metió. O sea, el hermano de su madre se metió en el Big Brother e inmediatamente también lo sacaron cuando sugirió que ya no debería de existir la monarquía. Entonces, bueno, imagínate, como vemos, tú, no solamente existen familiares incómodos en otros nobles, estamos viendo que aquí, a pesar de la gravedad de su situación, le están saliendo gente bien cercana como el tío y ahora el hermano. ¿Qué dicen? Que me equivoqué en un apellido, por favor. Sí, Lucero. Rome de la casa es Melaza, no Melesa. Ah, el perdón. Apellido es Melaza, aparentemente eso en Puerto Rico es otra cosa, Melaza. Es como algo bueno, la melaza, exactamente, es como, eso es melaza, es que es algo rico, ¿no? Fíjate que eso se dice en Puerto Rico, yo no estoy claro, buena onda. Si alguien me puede decir, como buena, melaza es como algo bueno y rico. Ay, qué rico. Eso es melaza. Bueno, disculpen la equivocación. Pero mis queridas comadres, sigan el chisme cachetón en la cocina, sabe mejor. Y sigan compartiendo, comadres, porque aquí ustedes van a ver en este programa, y es lo que sigue, cómo William Levy, les vamos a recordar que estuvo con una menor de 17 años y esa le acusó que supuestamente le habría contagiado una enfermedad de transmisión sexual, ya que están ahora los rumores que lo mismo habría sucedido con Elizabeth Gutiérrez. Todo esto, pero vamos a la cocina. ¡Vamos! Ahora sí, comadritas, el chisme cachetón, sí o no, en la cocina todo sabe mejor, porque cuando estás tú precisamente preparando los alimentos, mi querido Robita, es cuando se empiezas a hablar que ya sabes que Pancho no sé qué, Pancho no fue al rancho, y empiezas a hablar de que, oye, te diste cuenta que la vecina hizo esto, y luego de ahí también te brincas a la familia, pero por eso nosotros, mi querido Robita, estamos dando aquí el chisme cachetón, ¿para qué? Claro que No le muevas, porque aquí no cuadrar. Lo que pasa es que me hizo al frente, se me va la cabeza, mira. Sí, es cierto. Vamos a moverles esto, mis queridos. Esto en la mañana hay que cuadrarlo, por favor. Ahí está, no pasa nada, estamos aquí en casa. Pues vamos a irnos, mi querido Robita, porque tenemos mucho chisme. Claro que sí, señoras y señores. Bueno, vámonos ahora a la gran Chucky. Shakira, aparentemente su papá la está regañando. La ha regañado y le dice que no hable más mal de Piqué. ¿Pero por qué? Que ya es suficiente. Bueno, aparentemente hay cosas que están ahí, tú sabes, que siguen corriendo, negocios, etcétera. Hay hijos de por medio, entonces papi le dice, el señor Mebarak le dice a Chucky, no más, no más. Veamos esta nota.
Según el diario El Nacional de Cataluña, el padre de Shakira, William Mebarak, preocupado por el bienestar de sus nietos, Milan y Sasha, ha instado a su hija a dejar atrás las tensiones con Piqué y Clara Chía. Y es que, según dicen, el padre de la cantante busca desesperadamente restaurar la armonía familiar antes de su inevitable partida. Y por ello le habría pedido a Shakira que deje de lado sus rencores con Gerard y Clara y que evite componer más canciones o dar entrevistas que ataquen al padre de sus nietos. Dicen que anteriormente, William Mebarak ya se había comunicado con Piqué y con Shakira, también solicitando que entre los dos se diera una reconciliación, no amorosa, pero sí que diera tranquilidad y estabilidad a sus hijos. Todo esto en medio de la participación de la cantante el viernes por la noche en un espectáculo sorpresa junto a Bizarrap que enloqueció al público. La colombiana, que aprovechó la ocasión para anunciar una gira mundial, ofreció una actuación impresionante que incluyó el éxito compartido del dúo en el que Shakira buscó venganza contra su ex, el futbolista Gerard Piqué. Ay, pues yo con la pena siento que no le hizo caso a su papá y te voy a comprobar por qué. ¿Cómo se llama el tour? El de Shakira. Uh-huh. Salió a conocer ahora en Coachella. ¿Cómo? Las mujeres. Las mujeres, ¿cómo es que es la cosa? Ay, Dios mío. Las mujeres no lloran. No lloran, ese es verdad. Entonces yo siento que si realmente le estuviera haciendo caso a su papá, el tour le hubiera puesto otro nombre. Yo siento que va a pasar por todo el mundo este concierto, que por cierto estuvo padrísimo el día fin de semana en Coachella. Yo creo, mi querido, porque estuvo con Bizarrap, yo creo que va a seguir trapeando con el nombre de este Piqué. Sí, 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 bueno, imagínate cómo se llama el tour y todas las canciones de ella siguen saliendo tirándole pescosadas a Piqué. Lo que sí, esta nota pues nos informa, mis queridas comadres. Digo, una cosa es lo que le diga el papá y otra cosa es lo que ella haga, ya la mercadotecnia. Y ahora sí, como ella dice, para facturar. Pero lo que sí es una realidad que su papá cada día, como se los hemos venido reportando, está más débil. Y ya sí se está hablando de que estaría desahuciado, es algo bien delicado. Uy. Así que, pues, toda nuestra buena energía para el padre de Shakira. Claro que sí. Y ahora sí, mis queridas comadres, música de retención. Después que se dio a conocer que la policía los últimos 7 meses habría asistido a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez a poner orden por violencia doméstica, en los papeles de la policía nos enteramos que ella le acusaba de consumir no solamente alcohol, drogas. El testigo que tuvimos aquí el viernes, que gracias a ustedes y a la difusión que tuvo esta nota se hizo viral, nos dijo que efectivamente, según él, por el informante que dice que tiene dentro del equipo de la gente de William Levy, nos dio el nombre de la supuesta droga que él ingiere. En este caso sería el éxtasis. Yeah. También nos dijo claramente que el hijo, según lo que dice el reporte de policía, no se quedó porque quisiera estar del lado del papá, se quedó para cuidarle en sus borracheras y cuando éste ingiere las supuestas sustancias. También nos dijo, que esto es gravísimo, que William habría corrido de la casa a Elizabeth. A Elizabeth. Y lo más fuerte y música de tiburón, nos dijo aquí claramente que él tiene por escrito una carta donde supuestamente el manager de William Levy habría pedido que mandaran mujeres bellas, muchachitas, para que cuando ellos cerraran el negocio del perfume, estuviesen en una discoteca, en un antro, acompañado por muchachitas. En este reporte que a continuación en exclusiva les vamos a presentar, han empezado a salir rumores donde supuestamente Elizabeth Gutiérrez ya estaría pagando la factura o la pagó ya de todas estas infidelidades de una supuesta enfermedad de contacto sexual. Pero ahí no termina la cosa, porque también les vamos a recordar aquella joven de 17 años que demandó a William Levy, donde habla que también supuestamente hubo un contagio que este le habría pegado de transmisión sexual. Esta es la información.
El actor cubano William Levy enfrentó una demanda por agresión sexual, toqueteo ofensivo, daños emocionales y privación ilegal de la libertad. Fue una joven de 17 años y su madre quienes presentaron la denuncia ante la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 17 de agosto de 2011. La menor, llamada Carla Álvarez, aseguró que el 19 de julio el actor la obligó a practicarle sexo, pues se aprovechó de la admiración que la joven sentía por él y en ese momento la mujer exigía 2.5 millones de dólares como compensación por los daños emocionales que sufrió. En la demanda se leía, a través de mentiras y engaños, Levy, con la ayuda de varios miembros de su comitiva, atrajeron a la demandante al Hotel Hilton de Glendale, California. Álvarez, quien estaba muy emocionada con el actor, quería su autógrafo. Durante el curso de la conversación en el restaurante del Hilton, William Levy la invitó a un cuarto privado. El demandado después forzó a la demandante a que le practicara sexo. William Levy, según la joven, la apretó del cuello mientras le practicaba sexual y la obligó a que le tocara los genitales. Ella curó en su boca y al parecer le contagió una enfermedad de transmisión sexual. Además, la retuvo contra su voluntad en el hotel. En el documento se indicaba que Ana Saucedo, madre de la joven, también se encontraba en la habitación del hotel donde su hija fue agredida por el actor. En ese momento, el abogado de la chica, Steven Lerman, aseguró que el defensor de Levy, Ralph Patiño, le ofreció $500 para no emprender acciones legales. Aunque no se supo cuál fue el monto del acuerdo, se sabe que William pagó mucho menos de 2.5 millones de dólares para salir bien librado de esto. 2.5 millones. Comadres, esto fue hace 12 años. A mí, la verdad, se me había olvidado. Son las cosas que van a empezar a salir. Imagínense, la niña en ese tiempo tenía 17 años. La mamá, ¿para qué la dejó ir? Pero bueno, ese no es el punto, porque inmediatamente fueron a extender esta demanda. Y él pagó 2.5 millones hace 12 años. Imagínate tú, qué clase de billete. Para mantener todo este escándalo ahí parado. Qué fuerte. Esto está fuertísimo. Además, qué enfermedad es la que le habrá pegado. No sabemos eso, no tenemos eso. Hay que investigarlo. Bueno, pues eso que lo acabas de decir, porque ahorita están saliendo unos supuestos rumores que supuesta y alegadamente también a Elizabeth la habría contagiado. Adelante. Alcohol, drogas, empujones, amenazas, celos, policía e infidelidades. El tormentoso amor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Ahora es en medio de la separación de los actores y de una nueva infidelidad por parte del cubano que se han revelado los episodios violentos que la pareja vivió durante su relación. Y a su lista de gritos, empujones y armas se suma la de las mujeres, al menos de las que nos hemos enterado con las que el actor le fue infiel a Elizabeth. Esmeralda Pimentel, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, que ese romance sí se comprobó porque ella misma lo declaró. Jimena Navarrete, Alicia Sanz y ahora Samadhi Sendejas, quien se especula es la actual amiga cariñosa del cubano. Todas estas supuestas infidelidades han desatado ahora el rumor de que William le habría pegado una enfermedad venérea a Elizabeth. Eso sí, quién sabe. Lo que sí es cierto es que en 2015, William fue acusado de abuso sexual por una joven de 17 años llamada Carla Álvarez, quien en su declaración dijo que después de que el actor la retuvo en un hotel y la obligó a hacer cosas que no quería, le contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Esto está gravísimo, comadres. El día de mañana seguimos con esta investigación. Mi querido Robita, muchísimas gracias. Siempre gracias a ti, mi querida Elisa. Gracias a ti, gracias a esas comadres y compadres que nos acompañan, que me acompañan y que me apoyan también. Yo estoy feliz de estar contigo aquí, siempre apoyando. El güero viene pronto por ahí. Bueno, porque gracias. El chisme es vida. ¡Woohoo! Suscríbete.